Descubriremos el cartel de la Semana Santa de Fuente de Andalucía 2017, obra de un miembro de la asociación y miembro fundador, don Francisco Javier González Fernández. Dar las gracias a todos ustedes por asistir a este acto y gracias al Ayuntamiento por ofrecer estas instalaciones debido a los cambios que hemos tenido que acatar. Sin más, el señor alcalde y un servidor vamos a disponernos a descubrir. ¿No es luz la Semana Santa? La luz de la Pascua del que es luz del mundo, la del cirial de Martes Santo que esquiva la luz de la lámpara del vecino o la luz que provoca la sombra del nazareno del convento en la plenitud de una tarde de azahares. La luz de una candelería bajo palio de crestería con sabor decimonónico o la de guardabrisa que intenta dar más luz aún a un manto centenario. Es la luz en la llama de la cera de camino, del camino del Calvario. Es la luz de la salud que entra por las ventanas en mañana de Viernes Santo y la luz del sagrario que reserva el cuerpo de Dios consagrado en monumento de Jueves Santos. La Semana Santa es la luz ausente bajo unas trabajaderas y la que entra por el antifaz del nazareno, la luz que brilla en los ojos que se emocionan y la luz que falta en la mirada del necesitado. Es la de la linternita que alumbra la partitura de un músico. Es la luz en tiniebla en la que se refleja el humerío que va formando el turiferario. Y es también, ¿por qué no?, la que irradia de esa cara que pilla con hambre una torrija recién hecha. La Semana Santa es la fe, la imagen, el detalle, el color y es la luz del Domingo de Ramos. Buenas tardes. Y ante todo, mi gratitud a mi Asociación de la Borriquita por haber elegido una fotografía de mi autoría para protagonizar el cartel anunciador oficial de la Semana Santa de Fuentes de Andalucía 2017 que acabamos de descubrir. Y al mismo tiempo, por depositar en mi persona el menester de su pública presentación. Al igual que Cristo es el centro de nuestra Semana Mayor, en este cartel es Cristo el principal protagonista. El Señor de la Paz en su entrada en Jerusalén. Y aun cuando la vista no la aprecie, se denota que lo hace sobre su paso de misterio, ya arriado, enfrontilado ante el dintel de Santa María la Blanca para iniciar su estación de penitencia, dando comienzo a la Semana Santa fontaniega. Cristo en su paso, y al fondo el singular barroco de Fuentes de Andalucía, en las yeserías del altar de ánimas, atribuidas a Alonso Ruiz Florindos, y parte de la balconada del órgano de la Catedral Blanca de la Campiña. Y arriba, en la parte superior izquierda, una leve hoja de palmera asoma a su extremo. Cristo en el centro, su diestra bendiciendo al pueblo de Fuente, que es Jerusalén, y la luz lo llena todo, iluminando el perfil del rostro del Hijo de Dios. La instantánea es absorbida por el poder expresivo de la imagen, que busca en el que lo visualiza la emotividad que recoge la esencia y el sabor de estos días, condensando todo el sentido y la sensibilidad que desprende cada momento de la Semana Grande de Fuentes de Andalucía. En este cartel, la tarde le ha soltado el dobladillo a la luz que ya tantea el misterio. El Señor sale a las calles, Él que es el buen pastor que busca no a las ovejas que están en el redil, sino a las descarriladas. Y es que el Señor llama a todos sin excepción y muchas veces no queremos ni escuchar ni acudir a su llamada. Es mi deseo que este cartel cumpla su objetivo, el de anunciar
la llegada de lo que se aproxima y tanto ansiamos los cofrades. Y en su contemplación vayamos más allá. Y orando al Señor de la Borriquita, veamos la dulce mirada del Señor del Postigo, la mano que bendice y abraza la cruz como la del Nazareno del convento, la paz que transmite el cuerpo exánime clavado en el madero de Jesús de la Veracruz, la devoción del pueblo en las súplicas de los crucificados del Calvario o la salud, y el suave sueño del Cristo yacente, preludio de la noche grande de la cristiandad. Y es que la luz de este cartel es la luz de nuestra Semana Santa y las vísperas de la resurrección. En las manos del Señor está todo lo que somos. En las manos del Señor está uno y los de uno, pero también están todos los otros en las manos del Señor. Esa diestra que en el cartel bendice y la zurda que lleva las riendas de nuestra vida. Y con él está ella, la más eficaz mediadora, a la que elevamos nuestra plegaria para que vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos. Hermanos, la Semana Santa nos espera a la vuelta de la esquina. La de Fuentes de Andalucía ya tiene cartel. Este es su cartel, mi foto. El Señor para mirarlo e imitarlo, el Señor para amarlo. Dicen que la mirada es la forma más pura de vivir. No hacen falta las palabras ni los sintagmas, los verbos ni las corcheas. Mirar es escuchar el acorde del silencio. Todo es forma, color y todo es luz. Todo es la transparencia del aire que se cuela por los ojos, una y otra vez, como si no pasara el tiempo, como si fuera posible conservar en el cofre de la ilusión la mirada del asombro, la mirada del niño. Y quien crea que todo esto puede ser una repetición que lleva al hastío, que se dé media vuelta. Y es que nuestra Semana Santa es como un paisaje hermoso, o como el rostro de un hijo, porque uno nunca se cansa de mirarla. Muchas gracias.
gracias a la banda de música por deleitarnos con estos sones y demostrando una vez más su crecimiento día a día y su mejora en el sonido y en todo. Y gracias a eso se presentan contratos en grandes poblaciones con un mérito increíble. Muchas gracias, banda de música, por estar en este acto totalmente altruista, sin cobrar un duro. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ustedes. Ahora sí, procedemos a la entrega de cartel y revista, agradeciendo previamente la participación de todos aquellos que han colaborado, tanto los que lo han hecho económicamente como aquellos que han dedicado parte de su tiempo a escribir los artículos o responder las entrevistas que en ellas se recogen. Este año, vais a verlo en la revista, hemos intentado innovar un poco y hemos cambiado la típica carta del hermano mayor por una entrevista de preguntas y respuestas. Creo que se le va a dar un toque totalmente diferente y algo más ameno. Sin más, pues, los miembros de la Junta van a empezar a repartir la revista conforme yo vaya llamando. María José. El primero sería el reverendo señor cura párroco, que hoy no se encuentra aquí porque está predicando fuera. Desde aquí hago extensivo lo que el párroco dijo el domingo en misa. Este acto es aquí no por culpa de él, que quede claro, porque él sí nos dio su permiso. Son normas que vienen de arriba y que hay que acatar. O sea, para que quede esto claro, no estamos aquí por culpa del párroco. Estamos aquí porque es una norma nueva del arzobispado y que el cura estaba dispuesto a que fuera en la iglesia como siempre. Sin más, ilustrísimo señor alcalde de Fuente de Andalucía. Señor delegado de Cultura y Patrimonio. Señor sargento de la Guardia Civil. Policía local. Protección Civil, señora delegada de tráfico, señora delegada de tráfico, Cruz Roja Española. Señora de Consolación y Cofradía de Nazareno, nuestro Padre, Señor de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores. Ilustre y Pontificia Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora de la Merced. Hermandad y Cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús de la Santa Veracruz y María Santísima del Mayor Dolor. Hermandad y Cofradía de Nazareno de nuestro Señor Jesucristo, su Santo Entierro y Nuestra Señora Soledad de María. Hermandad de María Auxiliadora. Grupo de fieles de Nuestra Señora de la Aurora. Grupo
grupo de fieles del Señor del Calvario. Grupo de fieles de San Sebastián Mártir. Grupo de fieles Nuestra Señora del Rosario. Señor don Francisco Javier González Fernández, autor de la fotografía del cartel. Señor don Antonio Funa Sánchez, pregonero de la Semana Santa 2017. Señor don Juan Bárbara Gea. Señor don Francisco José Osuna. Tertulia Cofrade del Zaumeno. Fuentes Cofrade. Asociación de Amas de Casa ANFU. Asociación Fontaniega de Turismo AFONTUR. Asociación contra el Cáncer de Fuentes de Andalucía. Banda de Música de Fuentes de Andalucía. Asociación Músico-Cultural El Alpa. Imprenta Bocanegra. Patronato Municipal PADIS. Partido Socialista Obrero Español. Televisión Municipal de Fuentes de Andalucía. Obra Social La Caixa. A continuación, la banda de música interpretará La Vía Sacra de Rafael Ball y después entregaremos las patas del pregonero y haremos el anuncio del llamador 2017. Thank you.
A continuación, Paula Ruiz González hará entrega de las pastas al pregonero, don Antonio Zuna Sánchez, por favor. Solo desearte que el Cristo de la Paz no te abandone y que rellenes eso con letras y palabras bonitas como tú sabes hacer. Nada más. A continuación, como es tradicional ya en nuestra asociación, vamos a anunciar el llamador de la Semana Santa 2017. Visto los valores que engloban su persona y en reconocimiento a su disponibilidad, a su trabajo, constancia, realizado en pro de nuestra Semana Santa, tanto de una hermandad como de otra, se ha designado por unanimidad la Asociación Parroquial del Santísimo Cristo de la Paz en su gloriosa y triunfal entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza a don Antonio Martín Parrado. La entrega de dicho llamador se hará el día 2 en la función principal de la asociación, a las 12 de la mañana. Sin más, y antes de despedirme, volver a dar las gracias a todos los que habéis asistido. Gracias a la banda, a los colaboradores, a las hermandades, gracias al alcalde, gracias a todos, de verdad, muchas gracias, porque sin todos ustedes esto no merecería la pena. Y gracias a ustedes se trabaja en el pueblo año tras año. Ahora, a continuación, todo el que quiera un ejemplar de revista y de cartel se pondrá a la venta de 2 euros para los fondos de caridad de la asociación. Y durante estos días, pues en la oficina de turismo también se podrán adquirir. Nada más y muchísimas gracias.